Hola, mis amigos rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo, como podéis ver, un chupetero. Es súper fácil de tejer. Además, es posiblemente, si me dejáis pensar un poco, yo diría que sí, el más barato que tenemos en, en, nuestra, en nuestro catálogo. Porque la verdad es que es muy simple, es muy, muy fácil de tejer. No es tan rápido, ¿vale? Porque sí que hay que. Hacer muchos puntos, pero la verdad es que el resultado es muy original y, pues, es tan simple que lo podemos dejar bastante económico porque, además, ya veis que los materiales son muy poquitos los que hacen falta. Así que, bueno, espero que os sirva muchísimo para vuestros negocios crochet y, si no, pues se lo puedes hacer a alguien para regalárselo o a tu propio bebé. Así que, nada, espero que te haya gustado mucho y que te animes a hacer los tuyos. Los materiales son muy poquitos. Yo estoy utilizando lana de algodón con un gancho de 3 milímetros, un brochecito, que si no tenéis o no sabéis dónde comprarlos, abajo en la descripción del vídeo te dejaré el enlace de compra de Amazon, tijeras y una aguja lanera. Y eso es todo lo que necesitaremos para el vídeo de hoy. Espero que os encante. Vamos a ver cómo se hace. Bien, vamos a empezar haciendo 43 puntos cadeneta. Vale, esto va a depender de lo largo que queráis que sea. Si queréis que sea más largo hacéis más cadenas y si queréis que sea más corto hacéis menos, ¿vale? Esta es la medida estándar que tenemos nosotros, ¿vale? Así que nada, vamos a ir haciendo puntos cadena, que son muy simples de hacer, hasta tener un total de 43, ¿vale? Cogemos lana, entramos, cogemos lana, entramos y así hasta tener todas las cadenetas Vale, saltamos las tres primeras cadenas y hacemos en, el, en, el cuarta, en la cuarta cadena, vamos a hacer dos puntos altos juntos. ¿vale? Cogemos lana, entramos, sacamos lana, cogemos lana, cerramos dos, cogemos lana y cerramos. ¿Vale? Y lo que vamos a repetir en todos los puntos cadena es lo mismo, son tres puntos altos juntos en el mismo hueco. ¿Vale? Si queréis que el tejido quede más delgado, pues en vez de hacer tres puntos altos podéis hacer tres puntos medio altos y así os quedará un poquito más delgado o más fino el tejido. ¿Vale? Y luego esto tranquilos que se va enrollando. Así que nada, vamos a repetir los tres puntos altos en cada cadena hasta terminar hasta la última, ¿vale? Pues a la que tenemos vaina. Vale, tenéis que tener algo así, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es desde el principio ir roscando para darle formita. Así, ¿vale? Se os va a ir roscando solo, y sí, la verdad es que la mitad lo tendréis roscado. Esta hasta el último listo, vale. Os quedará así como un rosquito que además es flexible. Vale, ahora desde aquí, que es los últimos que hemos hecho. Vale, aquí en la última cadena que hemos hecho, que están los tres puntos altos juntos. Ahí vamos a hacer un punto raso. ¿Vale? Uy, hoy, uy, 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 espera que se me ha liado con este hilo de aquí. Ahí, ahí hago un punto raso, ¿vale? Para que termine esto más cerrado, y ahora desde aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. ¿Vale? Que es donde va a ir el chupete. ¿Vale? Y ahora aquí unimos con un punto raso. Si tu portachupetes no cabe por aquí, es decir, tiene que pasar entero, ¿vale? Si no cabe, tienes que hacer más cadenas. Haz 20 y lo cierras, ¿vale? Más vale que quede sobradito que no ajustado. Yo es que tengo la medida tomada ya, ¿vale? Yo ya sé lo que tengo que, que poner, ¿vale? Y son 12. Si vas a comprar el mismo que el mío. Son 12. ¿Vale? Y así nos queda. Ahora, vamos a cortar el hilo del ovillo. ¿Vale? Y ahora, con estos dos hilos que son las cadenas de inicio y el que nos ha sobrado ahora, vamos a hacer dos nudos. Ahí, un nudito apretadito y ahora otro nudo. Ahí. Bien. Esto lo igualamos más que nada para que sea más cómodo de pasar por la aguja. ¿Vale? Y ahora estos hilos los vamos a perder por dentro de los puntos altos, ¿vale? Los vamos a meter así por dentro de los puntos, ¿vale? Hacia adentro. Estiramos y el sobrante lo cortamos. ¿Vale? Y ahora vamos a coser esto con esto, cogiendo un trocito de hilo eh, del mismo ovillo, ¿vale? Del mismo color. Cortamos un trocito. Y listo. ¿Vale? Ahora, vamos a unir estas dos partes así, ¿vale? Para que la terminación sea recta. Y vamos a poner esto por el medio. ¿Vale? Y vamos a ir uniendo las dos partes. Entonces, voy a pasar por dentro. Voy a dejar el hilo de aquí atrás un poco larguito para luego poder asegurarlo, y ahora paso por debajo, ¿vale? Por debajo, notando que he pasado por debajo de mi metal, ¿vale? Porque el hierro está aquí abajo. ¿vale? ¿Veis? Yo paso por debajo para coger el hierro, así y vuelvo a pasar por arriba, por el medio, ahí. Y ahora por debajo, ¿vale? Y así voy a ir pasando hasta que se quede bien asegurado, ¿vale? El, el tejido con el brochecito, ¿vale? Ahora me vuelvo otra vez hacia el mismo lado y vamos a salir por donde hemos venido, ¿vale? O sabía si estaba abajo o arriba, uno ahí vale. Y como ya está bien asegurado que esto ya no se va a mover de ninguna manera, vale. Pues hacemos lo mismo que hemos hecho antes: voy a hacer un nudo aquí, Uy. así y. Igualo los hilos y con la aguja lanera los escondo por dentro del tejido. ¿Vale? Y listo. Cortamos el sobrante y ya lo tenemos terminado. Vale, así es como queda terminado. Ahora lo que vamos a hacer es pasar esto por aquí. Y a esto por dentro de las cadenas. Y ahora pasamos toda la pieza por dentro. A ver, si quiere pasar. Listo, ¿vale? Enroscamos por si os, os ha deshecho un poco, ¿vale? Y ya tendríamos el chupetero listo, ¿vale? Así es como queda. Esto no lo pueden quitar de ninguna manera los peques del chupete, ¿vale? Ni esto tampoco. Y esto, pues, es muy. Suavecito, esto es de silicona, se engancha en la ropita que no le hace mal ni nada, porque es que ni de coña te rompe la, ro la ropa ni nada. Lo, colo lo colocáis y listo. Así que nada, es un detallito muy rápido, muy bonito y que a la gente le encanta como detalle, así que espero que os guste muchísimo, que os animéis a hacer los vuestros, que os sirvan muchísimo para vuestro negocio crochet y eso sería todo. Así que si te ha gustado no olvides dejarme un like y un comentario para saber que te gustan este tipo de proyectos y si todavía no estás suscrito, suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y si me quieres dejar un mensajito... Me lo dejas en Instagram y te contestaremos lo antes posible. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.